¡Gracias!
Buenas, 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 buenas. Bienvenidos, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por ser como son. Bienvenidos a Mundo Uno Hoy, su canal retro desde San Carlos, Uruguay y para el mundo. Muy bien, William. Al toque ahí. Apenas comenzaba la cuenta regresiva y William que reclamaba ese. Llegué primero, Llegué primero sumando puntitos para la carrera por juegos. Bienvenidos. William, Snorlax con rueda, Catalina que está por ahí. Muchas gracias por ese hostazo. Bigote Rock 64, qué buenos stream. Estuvimos pasando por allí. Qué buenos stream de Bigote Rock 64, Y el señor Cronos, qué genio, señor Cronos, nos tiene un poco abandonado, señor Cronos, en general. No solo digo por el hecho de venir por acá, que nos encanta que vengas, pero como que estás prendiendo poquito, me dio esa sensación, así que estás medio alejado del stream, jugando muy en lo casero, digamos, ¿no? Tengo un poquito movida la cámara, que la cámara no tiene vida propia, hace lo que quiere. Genio, Bigote Rod. Bienvenidos, en serio, muchas gracias a todos los que se van sumando, a todos los que van pasando por el canal, a estas noches clásicas que tenemos por aquí. Hoy nos reúne aquí en este antro las noches de carrera, Isio, buenas, muchas gracias por pasarte, gracias por estar, en serio, muchas gracias, gente, a todos los que van dando su hosteito también por ahí. Recuerde que ahora tenemos canje de puntos. Twitch dijo, ¿para qué vamos a tirar alerta de host? Si, no sé, es lo mismo. No, para nosotros no es lo mismo. No, muchas gracias, en serio. Y por canje de puntos, un puntito ahí, pueden hice host, cambia el hice host, que nos avisan para poder agradecerles como se merecen ustedes, genios, ídolos totales de multitudes. Está fresquito para unos matecitos y un buen vicio. Hoy producción nos dejó un poco tirados. Producción tuvo unas tareas que cumplir a la distancia. Y hoy tenemos la clásica jarrita con H2O. Que potencia el tema de gargantas, que a veces se nos reseca hablando. Hablamos mucho, hablamos demasiado. A veces me dicen, no, pero ¿por qué no te concentras más en el juego y no hablas tanto? Me gusta hablar con ustedes. Esto es así, es un ida y vuelta, Algún día quizás se puede hacer algo para poder que ustedes devuelvan esa conversación. Pero si quieren hacerlo en el chat, genial. Si quieren solo escuchar, genial también. Si quieren solo mirar ahí desde las sombras, estar ahí mirando el stream, este canal que es de ustedes, para mí está bien igual. Muchas gracias, en serio, a todos los que se van sumando. Vamos a estar continuando como decías por allí el título, Mario Kart en la nieve, porque básicamente es eso. Y H2O y encajado un rico pomelo, agua tónica. No es mala, es un problema. Es un problema haciendo stream, porque viste que empieza la lengua, te empieza a... No se entiende nada después, ¿cómo hacemos? Mira quién apareció, genio, ídolo total. Hablando de grandes del stream uruguayo, PayTV, Don Darío, ahí, siempre, al firme, haciendo el aguante. Un genio. Tienen que seguirlo a PayTV, el canal que ayuda a los animalitos. Muchas gracias, Darío, por estar. Gracias por alegrarnos la vida cada viernes con esos geniales stream que te mandás. Lo que nos divertimos los viernes. No, es una. Hay que marcarlo en el calendario, gente. Todos los viernes, PayTV. Y el resto de los días, PayTV Radio, Están en su casa, están, no sé, ahí quieren un poco de música. PayTV, que la versión radio está toda la tarde. Toda la tarde arranca. Tipo 2 de la tarde por ahí, ¿no? Pace no me deja mentir que está ahí. Tipo 2 de la tarde arranca. Hasta altas horas allí. Mucha buena música,
Game Dead. Hola a todos. Hola, Game. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Qué grande, Pay, ¿eh? Y ahí está, sí, señor. Muchas gracias, gente, a todos los que se van sumando a este, como les digo, su canal, ¿eh? Sí, cuando llego a trabajar, 1:30, 2. Claro que sí. Sí, hoy, si no me equivoco, fue un poquito antes de las 2, sí. Que yo estaba, no sé, me acuerdo si estaba en la trabajación o viniendo a la trabajación. Que yo salgo a las 2 y me saltó ahí el cartelito. Y yo, obviamente hice los deberes, llegué a casa. Pay TV Radio, ahí, buena música acompañando las tardes de cada hogar. Y sirve para farmear puntitos también, claro, es así. Hay muchos canjes interesantes en el canal de Pay, Además, le va agregando. Según lo que pase, lo que rescate cada viernes, ahí salen unos canjes interesantes. Se los dejo ahí, se los dejo ahí. Ustedes pasen por el canal y vean los canjes de puntos que están lindos, Hoy arranqué 1:30 más temprano, porque arranqué a las... ¡Oh! ¡Qué hombre trabajador usted! me alegro. Realmente nos encanta contar con Pay TV Radio ahí. Muy buena la música. Además, variada, Así, entre un día a otro, el otro día... Tocó música zen, éramos uno con el universo, así, meditando, a la gente que le gusta el reiki y demás, ahí, en armonía, En madrugador seguro. Che, qué bien está esa ambientación de, sí, Mario Kart Double Dash, nos encanta. Vos sabés que al comienzo yo tuve una, ¿cómo decirlo? Una cosa de amor-odio con el Mario Kart Double Dash. Lo odié, lo detesté. Pero... sí, esa cosa de que no salta. ¿Por qué no salta? A uno acostumbrado, ¿no? Al Super Mario Kart, Mario Kart 64. Y de repente te tiran un Mario Kart que no salta. Es como que no me hallé. Pasó un tiempo prudencial. De a poquito dije, no, tengo que... Mario Kart, tengo que jugarlo, sacarle todo. Cosa que hice. Y el problema que al jugar, sacar todas las cosas que tenía... Me enamoré de ese juego. Y hoy por hoy, en los Mario Kart, te digo, el top 1, Mario Kart Double Dash. Creo que es el juego que más juego. Más juego acá por casa, con la family, Esa cosa de cooperativo que tiene de dos en un vehículo. Está lindo. Le agarré el gustito de a poquito y nos encantó. Top 1, el Double Dash, sin duda. Claro que sí, pues... a mí que no me vengan con Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe y sus DLC comprables, Mario Kart eran los de antes, y sobre todo el Mario Kart Double Dash, que había que sacarle todo, ese jueguito. Yo los retaría, a esos fans de Mario Kart 8 que no han jugado al Double Dash. Jugate al Mario Kart Double Dash. Sacale todas las pistas, todos los personajes, todos los vehículos, todo. Eso era sufrir. Ahora no, ahora es solo pasar la tarjeta y te viene, mirá todo lo que desbloqueé en el juego. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Y ajá. Es el que más me gusta de todos. Sí, por favor. Buenísimo. Bien para jugar con toda la familia. Es que es un juego muy divertido. En realidad, a ver, todos los Mario Kart están buenos. A mí me gustan todos los Mario Kart. Pero si hacemos un ranking, indefectiblemente, top 1, top 1. Es más, en el top 3, el top 1 ese, ¿no? Ahora, el puesto 2 y 3 tengo un problema, porque sería como un puesto compartido entre Super Mario Kart y el Mario Kart 64. Creo que anda ahí. Esa sería más o menos. Yo con 10 años llegué a desbloquear el auto dorado del Rey Hongo. Bien. Habilidad épico, con 10 pirulos, estar desbloqueando ese auto. Nada fácil, Y sabes bien que es un juego complicado. Vamos a ver, de año 2004 mazo. Es que no me acuerdo ahora. Exacto el año. No tengo a mano el... A ver, vamos a hacer una cosa. Deme un segundo, ya vuelvo así.
Acá estoy, tenía que haber muteado, ¿no? Porque el viaje ahí. A ver, acá está. Mario Kart Double Dash, el original. Esta es la versión limitada que traía un demo. Creo que, sí, claramente el... Acá está, al revés. Está puesto el juego acá. El que falta acá está puesto en la consola, que es un demo que trae varias cosillas para ir probando. Y el manual, ¿eh? Como venían antes, con manual, que ahora ya no trae más manual. Es más, es todo digital. Todo digital. Es todo distinto ahora. Pero bueno, los que somos un poco más entrados en añitos, nos encanta tener esto físico así en la mano, que podamos guardarlos todos uno al lado del otro. Está bueno, ¿eh? Yo prefiero el 64 que el Super Mario Kart. O sea, que sería un Mario Kart Double Dash, Mario Kart 64 y Super Mario Kart. Una cosa así, el ranking para ahí, para Snorlax con ruedas. Genio, ¿eh? Genio total. Vamos a ver. Bueno, ahí se fue la música, pero como siempre, cada programa, la magia es... Ahí, cortamos la música. Y vamos. ¿Dónde tengo el jueguillo? A ver si suena así. No, en la intro no tiene música, pero ya va a llegar. Ahí viene, casi. Y se viene este Snowboard Kid 2, ¿eh? Y pasamos a el juego. ¿Me confirman? ¿Está muy alta la música del juego? ¿Se escucha muy alto? O sea, ¿se escucha bien en relación a mi voz? Porque no tengo la producción por acá, sí. O sea. Bueno, pasamos a la pantalla del juego. Pasamos así. Todo equilibrado, muchas gracias, Gabe. Ahí viene. Y... Ya estoy haciendo los ajustes a la gente. No sé qué pasó. Todo, pero se trancó de una forma. No sé qué pasó. Buena, Feca, llegaste justo en unos problemas técnicos que tuvimos acá. Ya vuelvo con ustedes, gente, ¿eh? La verdad, siempre hay una primera vez, dicen. Y esta vez se trancó pa' buena se trancó. O sea, literalmente no me dejaba hacer nada. No sé qué pasó. Pero a ver si quedamos ahí. A ver. Otro nada más. A ver si volvemos. Y estamos viendo. Pero qué cosita esa cámara que se tranca. ¿Por qué se tranca esa cámara? A ver. Una vez más. A ver. No. Pero no está trancada, o sea, está funcionando bien, pero me quedó trancada ahí en el stream. A ver, vamos a chequear esto.
Complicado, complicado. Si no quiero sacar la cámara, pero ya, ya. Déjenme ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en Uruguay? No, ahí quedó, pero mirá, boche, qué cosa. Volví, volví. Ahora sí, ahora sí. Cosas de la vida, cosas de la vida. Ahora, agrandamos ya con todo el juego. Volvemos acá. Y ahí está. Pero, ¿qué pasó, señora? Bueno, esto es como el asado. Entre lo crudo y lo quemado, algo queda. Si me confirman de que se ve y se escucha bien, arrancan longa. Muchas gracias, Feca, por pasarte. Gracias a todos los que hacen el aguante. Ah, qué cosita, No sé qué pasó. No sé si fue algo de la compu, si... Pero se había trancado, no, nada podía ser, ¿eh? Bajamos un toquecito al game nomás. Le bajamos. A ver si le bajamos por acá. Por ahí. Ahí bajamos un pelín. Bueno, estábamos en que arrancaba. Ay. Qué noche, Titi. Esto sí. Habíamos guardado, ¿verdad? Loa, sí, señor. Ajá. Ahí. Ok. Estábamos con este personaje avanzando por la vida. Vamos a ver. Pistas. Bien, vamos bien. No remuevas el ruble pack, Diego. Vamos a intentarlo. A ver, ¿dónde habíamos quedado? Acá, en el castillo de Linda, que habíamos sufrido. Arrancandonga, así sin pensarlo mucho más. Esta teníamos una que estaba mejor. ¿Cuál era? Era esta. No. ¿Por qué? No. A ver, era esta. Pero nivel 2. Ahora sí. A golpe y porrazo, pero se arrancó. Se mueve, si juega. Ay. Este Snowboard the Kid 2. Oh. The one, así nomás, ¿eh? Vamos arriba que se puede, ¿eh? Tenemos esto. Sí, agarramos el atajo. Ay. Este juego que saliera cuando el furor del Mario Kart 64. Y este es el 2. Claramente, ¿no? Podíamos haber empezado por el 1, pero dijimos, ¿por qué no empezar por el 2? El 1, la diferencia que tiene es que no tiene cosas para mejorar, es solo carreras. Es más Mario Kart. Ahí, dobla. No. Ahí. Oh, turbo. No. ¿Qué? No te puedo creer. ¿Pero vos sos Paul? Arriba. Ay. ¡No hagas eso! No. Quería doblar. Ay. Estoy intentando centrarme y olvidar todo lo que pasó en el arranque. Que veníamos re bien, pero bueno. ¡Ay, la piedra! Oh, ¡la piedrita!
vamos, no están tan lejos. Quedan dos vueltas. Ay, ¿qué pasó? Mirá. Jump. Ay, allá. Dale, 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 dale. Tú puedes. Por aquí siempre, todos los lunes tenemos noches de carreras. Cuando muchos juegos de carrera estilo retro. Más que nada Nintendo, Nintendo 64, Super Nintendo. Algo de GameCube. Los miércoles tenemos noche de evaluar Poképortales. Evaluando todas esas solicitudes de Poképaradas del Pokémon GO. Y los otros más bien. Ese es como el rayo del Mario Kart, de acá arriba los otros. Y los frena unos segundos. Y los sábados, noches random, jugando todo un poquito. Que estuvimos avanzando. Pensé que estábamos más cerca al final, pero no. El Hybrid Haven o Hybrid Haven de la Nintendo 64. Esa joya oculta, Chalo, ya te leo, William. Dame un segundito. Que este es el juego que arregla lo que tienen. Si miro la línea a la derecha que me muestra la distancia, debería estar cerca, pero. Parece que no. Ay. Esto no me sirve de nada, estamos muy lejos. Ah, están ahí más. Bien, nos acercamos, terceros. Acá la invisible, no nos hace nada. Pero tampoco nos ayuda demasiado para poder alcanzar a los otros. ¡No! ¡Pero correte! Mira lo que hizo. Monedillas. Bien ahí. Ahí está, le cae la cabeza. No. Tiró también la máquina, no te puedo creer. Pero. ¡Ah! ¿Por qué eso es así? ¡No! ¡Mira! ¡Quedó! ¡Ay, ay, ay! Vamos ahí. Se fue el selector de calidad. ¡No! Se fue la multicalidad. Perdón, William. Ay, ay, ay. Veníamos bien últimamente, pero. ¿Qué problema? Es molesto que se vaya la multicalidad, Yo te entiendo porque a veces estoy en la calle y quiero mirar algo y poder seguirlo y lo pongo en 160. Que no consume nada prácticamente. Te ha quedado un 720. Sí, deme plata. Qué pena que se haya ido la multicalidad. Eso sí es molesto. Eso realmente es muy molesto. Yo creo que Twitch debería solucionar esos bugs, por decir una forma. Porque eso sí, depende netamente de. Ay, dale, no la agarró. Depende netamente de Twitch. Ah, última vuelta. Ya. Difícil, No, ya, en esta no ganamos. Recuerda que sí o sí hay que quedar primero para poder ganar la carrera. Bueno, terceros. Terceros, pero hicimos una buena plata, por lo menos. Le sacamos todo el dinerillo ahí a los rivales. 14.000. Vamos de vuelta. A ver si podemos. No, me empuja. Esta era Workshop, sí. Tenemos nivel 3. Acá, nivel 3. 120, tenemos 88. Sí, es muy divertido y se puede jugar de a 4 también, Nivel 3. No, por ahora vamos a guardar un poquito más. No estamos tan lejos, tampoco tan cerca ahí. Falta un tiro, tengo que ganarla esta,
Tenemos que ganarla. A ver si era así. Y el juego tiene como, este juego tiene como 60 y algo de pistas, creo que son, por lo que iba. Otra vez me caí. ¿Por qué te caes? Oh, rayos. Santas caídas, Wotbot. Fantasmita que lo que hace es enlentecer a los rivales. Cuando aparecen tres fantasmitas, enlentece a todos. Cuando aparece uno, solo al que va adelante. Y esto, mi preferido para poder avanzar, que le cae el plato hacia la cabeza. Voy primero, A Teddy con chocolate. Todo el mundo en la cancha, Está ahí. Toquetis. Vamos. Ahí está, fantasmita. Que uno solo va para uno, nada más. Vamos. Podríamos ir por la derecha ahí y agarrar el azul, que es más como de defensa, digamos. Pero esa curva que hay ahí nos frena mucho, ya lo comprobamos en el stream anterior. Dale. Dale ahí. Hielo. Tiene ahí. Esto nos permite hacer habilidades ahí, parados básicamente. ¿Otra más? No, no te puedo creer. Toma, esta para vos. Ahí. Dale. Otra cosa muy buena del juego son las músicas. Están muy buenas, Ahí, tirando piedritas. Vamos mejor en este, No, pero mira, me faltó nada. Pero bueno, vamos ahí. Pegadito. Cerquita del segundo. Cerquita del primero, mejor dicho. Y hay grandes chances de ganarla, No. Esa fue la mano, porque el poder que tira en la mano te saca monedas cuando te pega. Y este, mi preferido, el ratón, que le saca todo el dinero a los contrarios y me lo da a mí. Ay, ya golpeado. Vamos. No. Me ha robado el poder. No, ahí. Ay, no pude agarrarlo ahí. Si fue. Bien ahí. El paracaídas está bueno. Si podemos pegarle. Porque los hace como volar. Ahí lo vieron. Vuelan. Y es medio dirigido. No es del todo. ¡Oh, me pegó la oveja! ¿Por qué? Dale. Vamos. Bien. No, guarda atrás. Sí, señor. Y el segundo, el que te toque eso. Genial. Porque este juego otra cosa que tiene, que no es como el Mario Kart, que según el puesto que vaya lo que te toca. Acá puedes ir primero y te cae el cosito ese que le pega todo igual. Te dice tranca palanca y le pega a todos. Ah, mirá vos. Dale. No, ¿qué pasó? No, pero. Alto bug, ¿qué pasó? Pero mirá. No te puedo creer. Estábamos ahí, llegando primeros. Nos pegaron justito. Final lap. Dale, hay que acelerar. Ay, no hice nada ahí, Este azul, sí. Acá, dame un poder bueno. Bien, sí, señor. Ay, me choqué un poco ahí. No, me agarro ella. A ver.
Estamos ahí, estamos muy cerquita. Muy cerquita del primero. No. Pero mirá, mirá, vos, che. Depende un poco del poder que me den ahora, No, necesito agarrar eso. Bien, a ver. Dale. Oh. Vamos cerca, muy cerquita. Espero que nos dé. Bien, bien, bien. Estamos ahí, a un toquecito. Vamos, vamos. Ay, ay, ay. Bien, bien, estamos ahí, estamos ahí. Se puede. Invisibles para que no nos peguen. Estamos ahí, estamos ahí. Sí, señor. Activamos la turbina, activamos la turbina. Bien, nosotros, bien, nosotros. Uruguay nomás, Uruguay nomás. Complicada esta pista, complicadita. Primeros 42.000, estamos cerca de la otra patineta. ¿Qué le pasó a la muchacha? Hola, viste, llegamos para el cumpleaños. Oh, no le gustó, Ay, se comió la torta. Historias bizarras, si las hay. Esa es una, Bueno. A ver. Ok. Ahora, la jungla loca. A la jungla loca. Ok. Deberían andar siempre en la nieve, pero bueno, porque sí, porque pueden, porque lo hicieron así. Pasto, hielo, puede ser pasto, puede ser tierra, puede ser hielo, ¿por qué no dobla? Es porque tiene tres nomás. Uy, qué difícil va a ser esta, Ay, 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 esa parte se retranca. Esta tabla para esta pista. Me parece que no va a dar resultado, Esa curva nos mató. Rata un suelo. No le vamos a sacar mucho, pero. ¿Y esto? ¡El agua! ¡Oh! ¡Pah! ¡Qué pista rara esta, Otra más que vamos a hacer un ratito a gozarla. Dos caminos. A ver. ¡No! ¡Matate! Ah, no, pero por ahí arriba. Imposible, ¿no? Ay, 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 ay. No, precisamos otra patineta urgente. Acá esta no es tema de velocidad, sino tema de las curvas. No, con esta patineta no vamos a hacer patineta. Tabla, no vamos a hacer patria acá, Con el cocodrilo. Y así todo, estamos ahí a un segundo. A ver. Tírale. Sí, señor. Doble. No te puedo creer. Y vamos primeros. Ay, llegamos primeros ahí. No te puedo creer. Ahí vamos, lentos, pero seguros. Ay, no sale nada.
Acá, ese platito. El platito que me dé. Bueno, alitas. Esta curva acá. Esta curva es horrible acá. Mirá, boche. Dale, muchacho, dale. Ah, sí, esa curva nos mata. Nos mata mal. Me muero puesto. Deberíamos. Tomá, ahora sí. Esa es la que precisamos. No, pero. Oh, se chocó contra la muchachita. Dale. No, no hizo nada. No, no. Me cayó un plato en la cabeza cuando venía bajando ahí. Estamos todos juntos igual, Estamos todos juntos. Bien, fantasmita para todos. Lluvia de corazones. Por ahí no, vamos por acá. Ahí. The Ration. Ahí, a ver. Ah, esta curva. Ay. Ojalá la podamos. Vamos a pasarla. Sin necesidad de jugarla otra vez, Sería como lo ideal. Ahí va. Permiso no, correte. Me ha congelado. Ay, la robo ahí. El bizcochazo. Vamos. Ay, no, no. Sí, justito. Curvo. Dale. Ay, la bomba esa al ladito cayó. Está tercero, pero ahí. A un suspiro. Me queda otra vuelta más. Sí, señor. Le ganamos a ese. Ahí nomás, ahí nomás. Lo tenemos a tiro. Final lap. Dale. Ah, piedrita, no. Ahí está curva. Esta curva que. No, no agarré ni una ni otra. No, me saltó. Fantasmita, la primera. Bien. Otro fantasmita. Dos fantasmitas tiene ahí, por falta uno. Apenas se mueve, Ay, me tiraron a mí. Dale. Ay. Dale. Ay, no. Dale, pero mirá, boche. No me sirve nada la piedrita ahí. Termina la pista. Pero che, dale. Cómo se me van ahí, Faltando nada. Uy, me dejó cuarto. Se viene la noche. Será el principio del fin. ¿Será este el final del Hombre Araña? Sí, el turbo. Vamos. ¡Ah, qué bien! Le pegó. Turbinado al máximo, pero. A ver. A ver. ¡No! Ahí está la meta. Sí, señor, se puede. Ganamos. Oh, bienvenido. Muchas gracias por estar. Muchas gracias por pasarte. Este es el Snowboard Kid 2. Que hablábamos hoy. Venimos medio sufriendo. Y a golpe y porrazo con el stream. Que arrancamos, ni bien arrancamos. Pusimos el juego. Todo murió así. Ay, jefe. ¿Qué hay que hacer? ¿Ganarle nomás? ¡Ay! ¿Ganarle con esta patineta? ¿Qué hace esos huevos? Ah, y esta curva que es mortal. Sí, es medio complicadito. ¡Ah! No, está, los huevos. No puedo agarrarlos, eso.
Luego es Yoshi, No. O sea que hay que ganarle la carrera. Vamos a ver si puedo ganarle la carrera. Ah, me está dejando a cada rato ahí. Literalmente no lo conocía para nada. Uno más que tengo para agregar a la lista y probar. Es un gran juego. Este es el 2, puntualmente, claramente está. La diferencia con el 1 es que el 1 es carreras y ya está, es ganar. Pero en este podés desbloquear personajes. Creo que en el 1 también desbloquea personajes, pero este podés mejorar las tablas. Tiene la parte del shop y demás. Un pueblito donde compras cosas y eso. Ah, se me está yendo el dinosaurio. De primera me parece que no le vamos a ganar. Y esta tabla es media dura para esta pista. No me deja volar mucho acá, No, se está yendo mal. Ah, y por supuesto, ¿no? O sea, aunque debería ser solo la nieve, como ves acá, a veces andan en el barro, en el agua, y es todo lo mismo. Ay, pero agarrar eso, pero... Ay, me choqué, perdí el turbo y me relenteció. O sea, ya perdí, pero sirvió de práctica. Vamos a jugar una vez más. Luz. Ahí nomás, a la vueltita estaba la meta. Pero se nos fue lejos, Viste, en este pueblito podés comprar cosas, ir mejorando. A ver. Teníamos. Papá. Acá. ¿Teníamos para comprar la otra? ¡Sí! Acá. Nivel 3. Thank you. Ok. Y podemos comprar una nivel 2 de otra. Bien. Claro que sí. A ver, una que no sea demasiada velocidad, pero. O sea, esta es lenta, pero se mueve mucho. Esto, vamos por esto. Thank you. Ok. Chao. Ok, a ver. Vamos a la carrera. Ahí es jefe. Ok. Y acá. Esta es la speed. Nivel 3. Mucha velocidad. Pero yo, mejor, vamos a probar la nueva. ¿Era esta? Vamos a probar esta. Que dobla un poquito más. A ver, Yoshi naranja. Ah, dale. Te cuesta agarrar velocidad. A ver cómo dobla acá, que esta curva es medio... apenas hay diferencia. Me parece que vamos a apostar a la rápida nomás, Está. Chao. Esos platitos son como en el Mario Kart, como el rayo. Y este. ¡Huevo! Dale. Y se choca. Lenta esta, No, mira dónde estaba el huevo, no te puedo creer. Dale, corre, Forest. Ya, van desapareciendo, significa que están muy adelante. No. Por ahí no. Dame un poder de algo más útil a la distancia. Mirá, le erré al cochazo ahí. ¡No! No, esta definitivamente está perdida, Vamos a apostar a la otra tabla después. No, pero se fue lejos. Tengo que usar la otra nomás. Sí, muy lenta.
extremadamente lenta, o nos acostumbramos a la otra que es pura velocidad. Uf, lejísimo, lejísimo quedamos, es horrible. En esta carrera sí. Lo peor. Va de vuelta. Pero vamos a poner la rápida. Era esta, el nivel 3. Difícil. Los jefes son complicados, son muy complicados. El jefe anterior también nos costó cantidad. Este es el segundo jefe. Y también el jefe anterior, jugamos varias veces contra él. Esta curva nos mata acá, Mirá. Veo que esta patineta, esta tabla no dobla casi nada. Vamos. Bien ahí. ¡Ay no! ¡Huevo! ¡A huevo! Dale. Turbo. Sí, señor. Baja. Vamos. Ay, muy rápido el dinosaurio, se me está yendo. Ay, ¿qué pasó ahí? Dale. Ah, pero mira, en serio, ¿por qué? No. Esta ya veo que vamos a estar un ratito en esta, Vamos a estar un ratito en esta pantalla. Ya volví, gente. Está perdida ya, pero. Ya fuimos acá, Sí. Otra vez llegamos ahí. Qué complicado, Dejo el juego por acá. ¿Cómo va la noche? Hola, Mativa. Grande Mativa, Muchas gracias. Acá andamos, medio golpe y porrazo. Esta noche de carreras jugando este Snowboard Kit 2. En el jefe, segundo jefe que. Está complicado, Tenemos 8 velocidad. Y no lo alcanzamos, pero más que nada por la primera curva es complicada. Ready, go. Dale. Corre esto. Mirá cómo se va. Eso es lo que voy. O sea, se va, pero de una forma impresionante, realmente rápido. Y esta curva, esta primera curva es la que nos complica. Es una curva muy cerrada. Y esta tabla. Es solo velocidad. Uruguay nomás. Claro que sí, claro, sí, pues. Bueno, bien, pero va saliendo. Difícil, pero se puede. Claro. Si fuera fácil, además, no tendría gracia, ¿no? esa es la idea. Pero sí, estos jefes de este juego son mortales. Tengo que aprovechar todos los objetos que me dan, estos de velocidad y demás. Allá va. Primera vez que lo tengo tan a tiro a esta altura de la pista, Es una buena señal. Ay, agarré el bizcochazo y la bomba. Tuvo. No. Ay, huevo. A huevo. Ay, huevito. No, otra vez le robo ahí. Dale. Mirá, boche. Turbo, bien ahí. Dale, bomba. Ay, no agarré nada, po. Acá, este. No, mirá, se chocó ahí, que lo podía haber pasado. Ay, no, pero mirá lo que faltó. Nada faltó, Está ahí, y no, ya está la meta.
no va a ser esta oportunidad, pero casi, 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 en la recta final, casi así, nadita, nada, nada faltó, Bueno, pues se puede con esa patineta, esa tabla. La primera curva es la que tenemos que sortear mejor, pasar de alguna forma que pasar más rápido. Y claramente no errarle a los poderes. Dale. Acá hasta que no agarra velocidad. Porque es rápida, pero no es. No tiene mucha aceleración, parece. Y acá es donde. Ah, pero mirá. ¡Ay! Pero peor no podíamos haberlo hecho. Se dio vuelta. Ahí está. Ahí lo frenamos un poco. Muy poco. Acá lo frenamos un poquito más. Tenemos que alcanzarlo, como de lugar. Ahí va. Lo tenemos a tiro, de vuelta acá. A pesar de el horrible arranque de carrera. Se puede, estamos ahí. Ay, mira, la bomba. Acá, turbito. No, podrás creer, es deformes. No, ahora le erramos a ese ahí. Ahí viene otra, me parece, Porque para mejor no se equivoca una, Vamos. Sí, ya está. Y acá es como que se choca siempre. No le da la patineta esta a la tabla para poder doblar bien ahí. Bueno, esta ya fue. Esta tuvimos más lejos acá. You lose. Try again. Son de báctilo. Va de vuelta. Yahoo. Es Mario, Ah, claro, se arranca como en repecho ahí, con razón. Ahí, dale. Nada, que hacer para las bombas. Ay. Acá es el key del asunto acá, No, casi viene. Vamos a cerrar este que lo frena del todo. Vamos. Campanita. Sí, señor. Que lo frene ahí. Hay que frenarlo, hay que acelerar. Ahí está, otra vez a tiro. Hasta acá venimos bien. El tema es de ahora en más. Y no sé si conviene agarrar aquel poder allá arriba. ¡Ay, no! ¡Ay, por arriba lo pasé! No, otra vez, opa, te puedo creer. Pero gira, muchacho. No. Ah, ya. Es como que hay partes que está raro de no sé, si es el juego, si soy yo, si es la vida, si es el dinosaurio que dice no me vas a ganar nunca en la vida. Ay, no llego a aquel, Dale. No, otra vez. Se fue y dale, llega. You lose. Hay que hacer todo muy perfectito, porque ya vimos que un error y nos deja fuera. Va de vuelta. Ready, go.
Vamos. Esta curva acá. No, 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 no. Ah, pero para el otro lado. En serio. En serio. Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Ay, ay, ay. Qué pista complicada. Se nos viene la noche, ¿eh? Uy, está lejos, ¿eh? Está lejos. Si no se puede agarrar aquello allá arriba así nomás. ¿Y si doblas, qué te parece? Digo yo, ¿no? Turbo. No, ya está, ya fue. ¿Tengo opción de salir? Retri. Sí. Retri. Vamos de vuelta. Ready? Go. Se va. Así que no tiene abierto. Él hace lo que quiere. Esa curva nos mata, ¿eh? Arriba. Bien ahí. ¡No! ¡Ay! Casi agarro el huevo ese ahí. No te puedo creer. Bien. Por ahora, bastante bien. ¿Está ahí? ¿Lo vemos? Sí, señor. Creo que me atrevería a decir un poquito más cerca que en otras oportunidades, ¿eh? Este mazo también te va dejando sus huevos en el camino. Si pudiéramos pegarle, estaría mucho, muy genial, ¿eh? Estamos ahí a un nada. Pero estas curvas son mortales, son. Nos frena mucho. Ahí, turbo. Ay, no pude agarrar aquello. Vamos. Ah. Dale. Ay, ay. Ay, no te puedo creer, otra vez la recta final. Nada faltó, nada faltó. Ah, ese puerta es muy, muy lejos, Casi. Ah, todo muy perfecto. Y tengo que controlar el uso de los poderes. Pamienta eso. Creo que ahí está, no me convenía hacer eso. Ahí está, no. Dale. Bien, ¿por qué? ¿Y el platito? No, el fantasma, le re. Pero qué raro, ¿no? Hay un platito ahí. ¿Que le rompió la bomba? Parece que lo hicimos mejor, pero la diferencia fue que hay un poder que no estaba. No sé si lo rompió la bomba. Capaz que sí. No, le erré el turbo ahí. Vamos.
Ok. Ah, en esta no sale. Vamos. Y ya, otra vez. Dentro de todo quedamos cerca, pero perdimos ahí, ¿eh? Hay que llegar con las bombas ahí y tener suerte de pegarle. Creo que por ahí iría la técnica, pero está complicado y aturdido. Complicado y aturdido, ¿eh? Esto es como la vida, la decimonovena la vencida. Mucha concentración por esa parte. Ay, al ladito cayó. No, ¿saben lo que pasó hoy? Yo creo que le cayó. Le puso un huevo arriba del poder. ¿Le pegamos la bomba? ¿Mirá? ¡No! ¡Casi le pega la bomba! Ah, y acá tenemos que ir esquivando huevos a medida que lo pone. Estamos cerquita, estamos muy cerquita. ¡Sí, señor! Sí, señor, lo pasamos. Y ahora a cruzar los dedos. No, no te puedo creer. No, no te puedo creer, me aplastó. No sabía que me aplastaba. Ah, no, 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 no. Qué cerca, tan cerca, pero tan lejos, hijo, ¿eh? No creo que hagamos pati ahora, pero vamos a probar. Está ahí, tenemos un turbo. Tenemos bomba. Sí señor. Sí señor, dale. Ay, cómo le robé esa bomba. Mirá lo que faltó. Ay. Cada vez más cerca. Incredible. Sí, vamos ahí. Ready? Go. Vamos ahí, bien. Este pollita. Fantasmita acá. Es invocarle también a los poderes, ¿no? Eso que. ¡Ay, no, no! ¡Ah, se pega! ¡Le pegó! ¡Bien! No fue suficiente para pasarlo, pero. No, mirá. Habla ahí, toca yo. No me dio. Ay, dale. No. Ah, y este mirante dejó la bomba, ahí el huevo, al lado de la bomba. Vamos. Estamos cerquita,
a un suspiro. Sí, señor. Sí, señor. Y a nosotros, Uruguay nomás, la foto es de fondo ahí, el dinosaurio. Ay, la pasamos bien ahí. Ay, ay, ay. Qué complicado este jefe. Los jefes de este juego, complicaditos es poco. Bueno, sigamos avanzando por el camino de la vida. No, no queremos más jefe. Starlight Highway. Ok. Y ya nos vamos despidiendo de la nieve. ¡Oh, mirá ese traje! Tour espacial. Ready, go. Todo facherito acá, Mirá, todo espacial somos. Ay, ay, ay. Esto parece la Star Road de Mario Kart. Ahí, la cabeza a todos. ¿Listo? Oh, hay varios caminos. Qué rara esta pista, No, para allá. Para allá. Ay, qué complicado esto. Vamos. No. Sí, señor. Oh, re loco. Oh, qué pista extraña. Ay, no. Ah, dale. Ay, casi me pegan ahí. Creo que me hubiese servido más agarrar el poder ahí, No. ¡Ah! Dale. Ah, qué bizarreada esta pantalla. Es re loca. Mirá, vos. Menos mal que no se cae ahí, Dale. No, dale. No, premiante que me congeló. Dale. Ay, tengo que esperar, en serio. Ah, qué difícil, Dale. ¿Y ahora? ¿Y? Hola. Oh. Así no, Así no. Ah, ya los veo, gente. Sí, claro, como empezó de vuelta, se activó de vuelta. Por las dudas, ¿verdad? Por las dudas, llegué primero otra vez. Muchas gracias, William, por estar ahí. En esta noche de sufrimiento con este jueguito. Que. Mentira que me pegué yo mismo con eso. Mentira. Ah, sí, otra pista que. No, y ahí se cayó. Oh. Nótese que la dificultad va aumentando drásticamente en el juego, Vamos. Jump. Acá voy, returbo. No sirve demasiado. Acá este sí. Ah, pero mirá, vos, cómo se frena. Dale. Necesito agarrar mucho de esos azules, que son los que tienen como para atacar a distancia, digamos.
Genio. Nuestro tocayo mundo, muchas gracias por pasarte, muchas gracias por ese auto raid. El raid es el nuevo host. Es así, esa es la nueva filosofía. Nos agarraste acá sufriendo con este Stormwater Deck 2. Que wow, se ha complicado bastante. Oh, mira, voy cuarto y me tiran eso, no te puedo creer. Ha aumentado la dificultad en estas pantallas que. Tatita, es complicado. Complicado remontar en esta carrera. Y además voy muy atrás. Para allá. Sí, plata vamos a hacer por lo menos, pero. Y ya, bien. Sacamos a todos. Acá la zona re loca esta. Estos poderes que no nos sirven para mucho. Ese, a ver. Creo que nos acercamos, pero no lo suficiente. Una cosa así. ¡Ah! ¿En serio? Activé el turbo ese y me choqué con la pared y lo perdí. Bien ahí, pero no va a ser suficiente. No va a ser suficiente para ganar. Ya voy por ahí. Y. ¡Oh! ¡Hola! Tarde, pero acá estoy. Bien ahí. Muchas gracias. Hemos sido derrotados. A ver. Va de vuelta. Ay, pero no, está bien. 1960. Sumamos unos pesitos ahí. A ver, va de vuelta. Lo que podemos hacer quizás es probar la otra tabla. Era esta. Ahí está. Que es un poco más balanceada. Es más, se llama balanceada. Ok. Vamos a ver qué pasa ahora. Esto es como la vida, la decimonovena la vencida. Ay, no. Bien, los tengo a tiro, eso es bueno. No se pueden ir, ¿eh? Oh, toma. Pero mira cómo me pegó. Pero, oh, por allá. Dale. Bien ahí. Turbo. Estamos cerca todavía, ¿eh? No. Oh, me ha robado. Bien. Bien ahí. Tenía que pasar. Pasados. Ahí está. Vamos. Bien, ay, le re ahí al turbo. Ay, casi caigo. Me dejaron muy lento, El turbo ese me ayudó un poquito, pero. Está complicado esto, A ver si puedo agarrar ese azul. Vamos. Sí, señor. Vamos. Primeros. ¡No! Mirá dónde me pegó. Pero estaba ahí, al borde. Tengo que llegar hasta ahí atrás. Ay, acelera. Pero mirá, boche. En serio. ¡No! Ahí va primero. Vamos. ¡No! Pero si lo contás, no te lo cree nadie. Dale. Increíble, ¿eh? De primero, llegar primero ahí. Ahora sí, vamos arriba.
¿Quién? Ah, sufran. Dale. Ay, como le re. Ah, oh, casi le pega a mí mismo. Dale. Ahí, bien ahí. Ah, no, no. Ay, menos mal que no cayó. Turbo. Joder. Bien ahí. Ay, me tiraron con las latas esas. Traición. Vamos. Dale. Acá. Ah, justito, justito. Me estaban siguiendo ahí cerquita. Voy primero. Dale, ahora sí tenés que cruzar la meta primero. Primero tenés que cruzar la meta, pero no te choques. Dale, 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 dale. Bien, 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 bien. Final lap, se viene la final lap. Muchas gracias a todos los que andan por ahí. Esta noche de carreras. Sufriendo, hoy sí que sufriendo con este juego. Pero mirá, mirá, bueno, un combo, 2x1. Con este Snowboard Kit 2, esta joyita, de la Nintendo 64. Ya terminaremos todas las pistas de este juego. No a continuación, pero vamos a estar jugando más adelante el 1, que es más sencillo. Definitivamente es más sencillo. Estamos con ganas también de jugar el Lilicon Racing. Otro más. ¡No! ¡Ay, casi, casi cae! ¡Ay, dos fantasmas me tiraron! ¡Dos fantasmas, en serio! Y ya, joder. Chao, fuiste por cita. Voy primero. Ah, te puedo creer. Vamos. Sí se puede, ¿eh? Sí se puede. El turbo, necesito el turbo, que estoy súper lento. Ah, en serio. No me quieren nadita. Ese no. Dale. Vamos, vamos. Ahí una piedrita, por acá una piedrita. Ahí piedrita, todavía piedrita para vos. Bien, bien, ganamos. Ganamos bien nosotros. Quedamos como muñeco de nieve. Ah, nos hicieron la vida imposible, 61.800. Bien. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasó los aliens, ¿viste? No entiende nada. Ah. Ok, ok. Vamos a ver. Acá, sí. Tenemos 60. Y el nivel 2 de esta. Ah, está todo interesante, 7-4-4. Vamos a apuntar a eso, Ok. A ver. Bien, ese ya está. Y ahora la Haunted House. ¡Oh! Somos los piratas. Vamos a. Vamos a apostar a la rápida. Aunque no sé, nos fue bastante bien con la otra balanceada, A ver. Sí, vamos a la ahí.
sandonga. Si mueve, si mueve, si juega, si juega. Snowboard Ticket 2 por Mundo 1 Uy desde San Carlos, Uruguay para el mundo. Vía satélite en exclusiva, Hoy, ¡ay! Si toco los fantasmas. Queda un fantasmao. Ah, toma. A nadie le pegué, a uno. Bueno, algo es algo. A ver. Ah, el osillo. Cool. Primero. Ay. Mira. Ay, tira hielo. Ay, qué pantalla complicadita. Ay, pensé que era hielo. Ay, el arte de maguito. Creo que tranquilamente podríamos usar, si llegáramos a perder, cosa que dudo, ponele. Es la pista. Oh, la tabla rápida. Esquivamos todos. Bueno. Sirve igual. Sí, la tabla rápida hubiese venido bien esta, ¿eh? ¿Hay acá? No, ¿a dónde? Allá, rápido. Ah, bien. Toda la onda, la música, acá. Ah, oh, te puedo creer. Esquivamos. Ay, agarré. No. Oh, me tiraron hielo, pero yo les tiré el tarrito ese. La lata cósmica esa, No sé si tiene nombre, pero. Ay, mirá que cerquita. Toma, mira, me agarro igual. Ay. Sin pegarle. Toma para vos. Que te cure Lola. Ahí está. Ay. Sí, señor. Fantasmita. Ah, voy segundo. ¿Por qué voy segundo? Es una buena pregunta. No, y me sacó el poder. Ah, pero si querés acelerar, estaría genial. Ay, no toque el fantasma. Bien, correte. Che. Tercero y así no, así no. Menos mal que hay otra vuelta. ¿Qué dice? Che, nublada la noche. Se viene la lluvia. Se viene tuta. Está anunciado lluvia para esta noche. Veremos qué acontece. Por lo pronto. Mucho stream. Ahí está, dale. Ay, justito. Me pegó igual porque me sacó monedas. Mucha noche de stream, mucha noche de carreras, mucho ver a Mundo 1 hoy, ¿Cómo estamos hoy, No. Ah, pero podrás creer. Tomá, tuya. A ver si puedo hacer algo. Cuesta acelerar. Ahí vamos. No. Ah, pero increíble la distancia que nos sacaron. Increíble la distancia que nos sacaron en la última vuelta.
Ya no, ya no lo veo, no lo veo factible. Genio, ídolo, Impact Game. Muchas gracias, Genio. Muchas gracias por pasar a saludar. Muchas gracias por esos vitazos. Se lo extraña al Impact por acá, Hace tiempo que no pasas a saludar. No, muchas gracias, Genio, en serio, Yo mientras te escucho ando viajando. Opa. Ay, justo hoy sacaron no agarramos la multicalidad con el tema de lo que pasó. Te puedo creer. Ay. Genio Impact King. Encantado de verte. Muchas gracias, Impact. Qué grande, Claro, agarraste sufriendo con este jueguito. It's not worth it. Luego nos ponemos al día. Claro que sí. No faltarán oportunidades. Yo creo que más que nada es porque nos hemos desencontrado en los horarios. Viste que a veces cuando uno trabaja es complicado seguir un stream. O a veces, no sé, distintas actividades. Como que cada uno tiene un horario como para ver el stream y a veces no coincide, es así. Cosas de la vida. Bueno, esta ya re perdimos acá, Ya me están esperando ahí. Ya está esto, ya está. Ahí, llegando con estilo. Rodando. Cuarto. Va de vuelta, Va de vuelta. Creo que le vamos a meter la tabla rápida. Vamos a meterle la tabla rápida. Y para acá gastamos 120.000. A ver. Sí, era 3. Y esta es Speed. Y esta es la de trucos. Sí, pero la de trucos no. No es un tema de plata, digamos. Es un tema de velocidad, creo que tenemos. Esta, lo que tiene esta es rápida, pero media duranga. Ahí, apenas se mueve. Ready, go. Y ellos me ganan siempre ahí. La salida. Pero está. Ahí está, permiso, no correte. No. O sea, yo voy a agarrar un fantasma y lo agarro. Oh, te puedo creer. Lo agarro él. Pero mirá lo que hice. Ay, ¿y ahora? Uf. Oh, rayos y centellas. No. Ay, no te puedo creer. Una vez que hago bien ahí. No. En serio. Tres veces. No puedo salir de acá. Estoy en un bucle infinito. No me pegues más. Ahí está. No. Es nomás que la primera vuelta, Ahora. A repechar, a remontar lugares. Claro que sí, pues. Vamos. No. Bien. Ahí, con todo tiramos. Son semi-dirigidos esos. No. Más o menos salió, no, está. Se frenó. ¿Por qué se frena? Es un misterio de la vida. Ay, no sé si me sirvió ahí, No sé si me sirvió ahí. Sí, bien.
No, no, yo. Pero te puedo creer. Dale. Ahí. No. Oh, rayos. Oh, rayos. No se ríe. No me río de ti, me río contigo, dijo. Ah, vamos. No toques los fantasmas. No toques los fantasmas. Pero si querés doblar, me vendría muy bien. Es muy duro esta tabla. Es rápida, pero es dura, ¿eh? No, no, no. Dale. Dale. Estamos quedando atrás, ¿eh? Lo que hacemos son las cajitas azules. No las rojas, las azules. Y que no nos pegue esto otra vez como hoy, que nos arruinó. Hoy nos arruinó. Dale, dale, dale. Vamos. Bueno, no fantasma. Bien. Ah, no te puedo creer, voy cuarto y me tiran eso. Les voy a esperar a que suban todos allá y les voy a usar el poder ese. Ah, mirá que duro para doblar acá. No, 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 traición. Traición, acá sí que traición, eh. Dale. Oh, se arrastra. El mío se está arrastrando mal. Pero mal, mal, ¿eh? Ahí. Vamos. Apenas salga, le tiro estos platazos por la cabeza. Dale, dale, dale. Además, ni plata, he hecho 300 pesos nomás, ¿eh? No, bien. Vamos. Es como que están cerca, pero no lo suficiente. Sí, si no, esas curvas. Bien, saltamos. Platito. No, dame un platito. Ah, este me sirve también. Porque van más lentos. No puedo llegar a pasarlos, creo. Tal vez, quizás. Esto tengo que agarrarlo. Está muy complicado agarrar ese. Ah, mentira, por rebote agarramos eso. Dale, dale, no, ya está. Esta no va a salir. Ya está perdidísima. Pero bueno, lleguemos para completar el fixture. Sí, y esta tabla no está ayudando acá, ¿eh? Vamos a la tabla del medio, a la balanceada. Carrera para el olvido. Es decir, una carrera para el olvido, ¿eh? A ver cuánto tenemos. Tenemos que llegar a 100. Estamos lejos todavía, ¿eh? A ver. Sí.
y vamos con la balanceada. Dijimos nivel 2. Tenemos nivel 2. Halloween Night. Ready? Go! Let's go! Bien ahí. ¡Ay! No, no me dio porque me pegué en la pared. No, 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 bien. Bien, bien ahí. No, me cayó plato en la cabeza. ¿Por qué, señora? Pero señora, ¿por qué le tiro un plato? Porque tiro un plato también, ¿eh? ¡Tiro un plato! No. No, me congeló. Me congeló. Ah, dale, 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 rápido. Y de ahí. Ah. Bueno. A remarla de vuelta. La historia de nuestra vida en el juego este, ¿eh? Ay, casi, casi. Ah, pero no te chocas, no te chocas ahí. Ay. Vamos. No, no, bien. No. Pero mirá, vos, correte, correte. Mirá, hice un truco ahí, no te. No es fácil, no es fácil, Ya viene, ya viene, ahí. Estaba mirando por las dudas, estoy todo bien. Ahí, tácate. Permiso, no, correte. Ahí va. No fantasma, no fantasma, no fantasma, no fantasma. Ah, cuando se vaya el efecto, le tiro eso, Ahí, chao. Ah, segundo. Yo pensé que iba primero. Ay, me tiene un fantasma, en serio. Ay, le erré a ese, no te puedo creer. Bien ahí. Ay, no, le erré el bicochazo ahí. Acelera, mijo, acelera, mijo. Ay, ay. Vamos, congeló uno. Bien ahí. Bueno, no venimos mal, Venimos ahí, los tenemos a tiro. Sería importante cruzar la meta primeros. Mira, otra vez le erré ahí. Dale, dale, dale. Ay, no, 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 fantasmita no, fantasmita no, fantasmita no. Gracias. ¡No! ¡No! Justo, justo, pero mira que justo ahí, no te puedo creer. No nos quieren, No nos quieren nadita. Pero ni en figurita nos quieren ver, Ay, ¿qué pasó ahí? La re. Vamos, el turbo. Yo. Ah, y ahí, además, se choca. Y para volver hasta ahí es un sufrimiento. Porque no avanza. No avanza ahí. Ay, ay, ay. Final lap. A ver.
y fantasmita. Entre medio las monedas, pasa. Platitos. ¡Qué combo! Bien nosotros, bien nosotros, Acá tenemos unos platitos acá. Estamos hecho, Mira, fantasmita, me sirve, te la compro. Mejor de gente que el miércoles, 20 horas Uruguay, estamos evaluando Pokeportales, Noche evaluada Pokeportales, todas esas solicitudes de Pokeparás. Mirá, me congeló. En el Pokémon GO estamos evaluando, en vivo y en directo, mostrando las cosas que sí, las cosas que no, encontrando joyas ocultas, rarezas y desastres existenciales de la vida también, ¿por qué no? Porque hay de todo. Dale. Vamos. A un platito. ¡Ay, le erré, bizcochazo! Y ahí me pegó otra vez. Uf. No, la última vuelta. Ay, otra vez la perdimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mejor está larga esta pista. Es larga esta pista. Y hemos sido derrotados. Derrotados nuevamente por estos seres de ultratumba. Ay, lleguemos con el estilo clásico. Solo para sumar dinerillo y no sumamos mucho, Poca cosa. Sí, está bien, ¿no? Nivel 2, está bien. No sé para qué me muestra el personaje si no puedo cambiarlo. Ready? Go. Bueno, ahora sí, me tengo fe para pasarlo en esta. Hoy ligamos mal. Esa es el resumen de nuestra experiencia. Un poco inédito, no tenían mucho, pero bueno, algo es algo. No salió el trick, el truquillo. No me esquivé. Mira cómo te tiro, mira, ay, se dobla. Peleadísimo, amigo, con la vida. La venimos todos juntos. A ver acá. Bien. Turbo. No sé si. Bueno. Ahí. Sí, señor. Vamos. Vamos, que hay que llegar primero a la meta ahí. Así no molesta a esta muchachada. Dale, metele velocidad, metele gas, dale gas. Deme un segundo, gente, deme un segundito que ya vuelvo enseguida así. He volvido.
Gracias por esperar. Seguimos. Bueno, vamos primeros. ¿Qué tenés? Pero qué recoroso, señor. Qué vengativo. Mirá. Lo congelamos igual. No. Ahí. No, eso no había forma de esquivarlo. Ay, lo que hice. Ay. No quería hacer eso, quiero avanzar. Qué como retrancado ahí, No, te puedo creer. Dale. Tírale ahí. Bueno. ¿Qué pasó acá? Vénganse de a uno, vénganse. Me están picando. Joda. Qué feo salió eso ahí. Fantasma no. ¿Por qué sos así? No, ya re ahí. No estoy ligando nada, Queda una vuelta más igual. Yo creo que todavía se puede, pero hay que ligar un poquito en los poderes azules de estos. Ay, no sé si fue una buena idea hacer eso, Incredible. Dale. Mira. Qué bien ahí, justito. Eso sí sirvió, porque le pegó a todos menos a mí. Y bueno, y ese que va adelante, o sea, no sé a quién le pegó. La verdad, no sé si le pegó a alguien. Bien, aquí vamos todos. Vamos por el segundo puesto acá, que tiene Fantasmita. Ay, el primero despegado, El primero despegado, atención que el primero. Pero está tiro igual. Lo tenemos ahí. Sí, no. Este tipo de poderes no vamos a poder alcanzar el primero porque se va. Hay que frenarlo a la distancia. Me sirve el fantasma, me sirve el platito. Sí o sí tengo que agarrar este. Bien, me sirve este. Ay, tan cerca pero tan lejos. Fantasma no. Bueno, me parece que es el principio del final, Es el principio del final. Quedamos segundo en esta. Y vamos a jugar la vuelta, Nos queda otra. Mentira lo que acaba de acontecer. Mirá dónde estaba. Qué poquito faltó. Ay, menos mal que ya habíamos llegado. Me roba las monedas. Bueno, 13.200.
Ahí va una vez más. Una vez más. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. No pueden con nosotros. Ready, go. Hoy no hay mate. No, ahí creo que está el punto débil. El punto débil de la ecuación. No, hoy hubo mate más tempranero. Arrancamos el mate más temprano y bueno, ya era mucho mate, si no. Ahí está aquí el asunto. Ahora, el miércoles sí. El miércoles que tenemos noche de valor porque portales, prometo que voy a hacer el mate para el stream. Porque además vamos a aprovechar, ya le voy a contar algo. El miércoles arrancamos, vamos a hacer evaluar Poképortales, ¿verdad? Pero vamos a tener una comunicación con unos amigos de Perú, de Comando SNES Perú, que vamos a estar hablando un poquito de cosas de juegos, cosas de la vida. Y se viene Uruguay-Perú por las eliminatorias del Mundial. Vamos a estar hablando un poquito de eso, ¿eh? Un ratito nomás, ahí en el medio del stream. Va a estar interesante, ¿eh? Siempre hacemos la comunicación con los amigos de Comando SNES Perú. Vamos a estar charlando un ratito. Y ahí en el medio metemos mate. Como el turbante, el turco, que tiene, ¿cómo es? Los domingos. Stream mate se llama. Y él hace charlas y se pone a tomar mate y habla con la señora y está ahí filosofando de la vida con la gente, con su público, es un genio. Mirá, pero mirá, pegaron ahí uno de los personajes que tiene ahí en el stream de él. Es la Mirta fue quien nos dio la noticia de que habíamos ganado los Twitch Uruguay Awards en la categoría variados. Y vamos lentamente subiendo. Bueno, Final Lap, ¿no? ¿Estoy bien? No. Ah, Lap 2. Ah, ¿por qué me has congelado, sí? A ver. Bueno, queda esta vuelta, queda otra más, pero en realidad esto se decide todo en una vuelta, La última vuelta es la que cuenta para todo porque es muy larga esta pista. Es muy larga y tiene mucha cosa. Espera que se vaya el efecto para usar este otro. Como acá. Ahí. ¡Oh! Turbinado salió. ¿Qué pasó, señor? Qué paliza le estoy dando ahora en esta, Ya voy, ya te leo, dame un segundo. No es cómo empieza, sino cómo acaba. Sí, claro que sí, claro, sí, pues. Bien, congelado. Ah, mirá. Ah, saltamos. Vamos primero, Sí, sí, le sacamos todo el dinero a ellos. Ah, no tenían nada, Poquita plata tenían. Ay, cómo zafé. Poquita plata le sacamos. ¡Ah! ¡No! Bueno, ¿sirvió para agarrar esto? A ver. ¡Ay, no te puedo creer! Así que, ya saben, miércoles 20 horas. 20 horas Uruguay, para los que son de otros lados. Hace unos cuantos días que tengo la idea de hacerlo, o pensado hacerlo, mejor dicho. Y se me ha pasado entre una cosa y otra que me pongo a hacer detalles de una cosa en el stream. Y es poner la referencia de horarios de distintos países del mundo para que tengan una referencia aquellos que nos miran desde lejos de otros países. Y otros continentes, como hay también, Bueno, ahora sí, Final Lap, 3.000 pesitos vamos juntando ahí. Terceros, pero
estamos ahí, todos juntos. A ver si podemos. Turbo. Ah, el cuarto. ¿Cuarto? No. Incredible, incredible. Estamos todos fantasma. Todos enfantasmados. ¡Ay, no! ¡Justo le iba a tirar el hielo! ¡Justo le iba a tirar el hielo! ¡Ay, ay, ay! A ver. Acelera, mijo. Acelera, mijo. Queda. ¡No! Casi nos pegan ahí. Mirá. Cómo se pegó ahí. No. ¡Ah! Pero mira. Ah, bueno. Hola. Bueno, no sé si la vamos a ganar, pero que plata le vamos a sacar a esta pista, le vamos a sacar. Dos ratones ya, Tiene que ser un platito así o así como para decir, ahí está. Como para decir, nos acercamos un poco. Estamos muy lejos, muy lejos estamos. Estamos bien, gente. No, ya está. Este fantasma nos arruinó el pastel. Bueno, no vamos a quedar cuartos. Algo es algo. No. Ay. Dale. Quedamos cuarto nomás, che, increíble, Ay, mirá donde lo congeló. Y quedamos cuarto igual, Descargó toda su ira contra ti. Te congeló dos veces seguida. Ah, qué horror que pase eso. ¿Por qué pasa eso? A ver cuánta plata tenemos. 76. Casi 77, redondeamos. Estamos ahí, a un suspiro, pero. Es todo la última vuelta. Todo depende de la última vuelta. Ready? Go. Bien ahí, toma. No, le sacó. No, fantasma no. Lo bueno que lo usamos de escudo. Él agarró fantasma, nosotros no. Y está delante nuestro, es rarísimo. ¿En serio? ¿No van a dejar los poderes? ¿Parece? Ok. ¡No! Esquivo el hielo y me pega eso. No te puedo creer. Toma para vos. Está para vos. Ahí está. Y de ahí. Tercero. Y acá. Todo el turbo. No fantasma. Bien ahí. No. Me pegó. No te puedo creer. Para mejor, no es solo le pegó. Lo remachó. Agua. ¡Qué combo! Pero qué cosa mágica esta, Igual, como veníamos diciendo, esto se define todo la última vuelta igual. ¿Por qué? Es como que no me dio nada. Qué raro, ¿no? Bueno, cuarto. Vamos ahí. Ok. Y ahí vamos, Avanzando despacito por este gran Snowboarding 2.
vuelta 2. Todavía le queda un rato esta pista. La había soñado esta pista, No. Bien ahí. Te faltaba un fantasmita. Ahí tenés. Te regalo uno. Otro fantasmita. Bien, me encanta. Por Maldora, ¿eh? Ah, ni una cosa ni otra, pero bueno. Ahí, pasamos a dos. Primero. Siempre es positivo estar primero, ¿eh? Es así. No. Ay, casi. Bien. No. Dale. Ya está, ahí está, vamos arriba. No. Me ha sacado el dinero. Nada, pero mirá. Oh, che. Ya voy. Dale, que hay que ganarle ese por lo menos. Ah, otra vez, cuarto acá. El fantasmita te frena o que. Sí, hace eso. Te frena mientras lo tengas. Te va frenando ahí. Esa es la idea. Bueno, última vuelta. Arrancamos cuarto, pero. Ahora con todo, Bien, arrancamos bien. El platito es como el rayo del Mario Kart que le cae arriba a todos. Acá, ese fantasma triple es bueno porque le va a todos. El fantasmita simple solamente. Ay, mirá lo que hizo. El fantasma simple solo va al primero. Mirá lo que pasó. Ay, todos juntos ahí. En la montonera. Estamos en la montonera acá. Ay, me robó el poder. No. Ah, ¿por qué? No te puedo creer. Pero qué cosa, se la agarra conmigo este. Esta calabaza de hielo. Ah, devuélvame mi dinero. Nada. 2100 nomás. Gastaron todos estos loquitos. No, qué increíble. Veníamos bien. Pero pasaron cosas. Te puedo jugar otra vez, jugar esta pista. Sí, deme el dinero. 11.000. Ahora sí. No. No te puedo creer. Tenía 11.000 en la meta ahí. Me lo sacaron todo. No, ya está. Es la peor carrera esta. No te puedo creer. Ahí está, 100 pesos. Qué desastre. ¿Pero qué te está pasando, mundo? Así no. Let's go. Ok. Ay, ¿por qué pasa eso? Vamos a grabar que hace rato no grabamos. Qué poquito quedamos, A ver. 9. 9 de 60. Nos queda un rato, Ay.
Todo feliz con 11.000 y de la nada te sacan todo. Sí, mal timing, sí, es así la vida. Una cal y una arena. Ahí, faltando nada, 100 metros para llegar, éramos millonarios. Y de repente, de un golpe y porrazo, caímos en la cruda realidad. Ay, ay, ay. Arrancamos bien. Ay, me pegó el fantasmita. No. Ah, ¿Qué pasó, Windows? ¿Qué pasó? Alerta de seguridad. Está todo bien, Windows. Capaz que sea algo relacionado con lo que pasó hoy al arranque del stream, ¿eh? Que se colapsó todo. Capaz que sea por eso. ¡No me pegarás! ¿Quién ahí? ¿Qué? ¿Hasta cuándo te quiere perjudicar la carrera? Sí, no. Hoy, ya te digo, esta carrera, esta pista en general. Como iba primero, dije, alerta, ahí, pero alerta, vas primero. Ay. Qué increíble. Además, lo contás y no te lo cree nadie. No. Pero el ratón me sacó todo. A ver. 100 pesitos. Pero mira. No. Pero me hacen esos combos magníficos. Mira, dos por falta de uno, A ver. ¿Algo más? Desesperado todo por llegar. No, yo, pero mira, pero qué combo me hicieron, falta que estés a 5 metros de la meta y se corte la luz. ¡Ay! Ay, no, increíble, la verdad. Cuando no está para uno, no está para uno, Bueno, vuelta a dos, falta una vida igual, En esta pista que parece la más larga del juego. Increíble, William. Ay. A ver, ahí. Mirá. A ver, ¿cuánto hay? 5.000, bueno, más o menos. Ni muy, ni tan. Sí, señor. Ay, le erré, pero le pegué al otro. No, primero. No. Ah, viene ahí. Tengo el fantasmilla. Piedrita para vos. Vamos para vos. Ay, el rey. Sí, señor. No. Pasó. No, fantasmita. No, le erró. Pará. En serio, todo lo que esquivó. Increíble, Dobla, mijo. Guarda. No. Lo malo de la bomba es que si le tiro y estoy muy cerca, me pega a mí. Como ahí. ¡Oh, rayos! Esta carrera se va a definir al que tenga más suerte. Nada más, indudablemente, Mirá. Dale, móvete. Uy. No, se viene la Final Lap. Y tiene que ser ahora. Final Lap.
Vamos nosotros, vamos arriba nosotros, Bien ahí, bien ahí. Buena plata. Mirá, mirá, el ratoncito otra vez. Ah, no tenían mucho esta vez, Vamos. ¡Otra vez! Y espera que junten un poquito más de plata antes de la caja azul que viene. ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Estoy errando todo. Bien. ¡Ahí! ¡Esa! Ah, pero mirá el primero, ¿dónde está? A ver, ¿está ahí adelante? ¡Ay, dónde está el primero! Hay que ligar acá, Hay que ligar acá. ¡No, la agarré! Ah, perdimos. Difícil, Difícil para Sagitario. Acá, acá, acá está todo, Se define todo. Vamos, turbo. Dale, dale, dale. Ay, ¿dónde está el primero? Ah, bueno, Ok, ok. En serio. O sea, es joda, Permiso. Toma. Incredible, incredible. Bueno, gente, hoy lo vamos a dejar por acá. Lo vamos a dejar por acá porque ya está. Más cosas no pueden pasar hoy. Vamos a hacer una raid de alguien por allí. Gente, en serio, muchísimas gracias por el aguante, por estar, por quedarse hasta el final, por soportar todo lo que hubo al principio. Y bueno, llegamos hasta este punto. Muchas gracias, en serio. La pista, sí, aparte, complica la pista por todo lo que trae. La máquina en la parte final, lo que te ataca, increíble. Y lo largo de la pista, es larguísima, larguísima, es eterna. Gente, muchísimas, en serio, muchísimas gracias por el apoyo. Y gracias a Limpac, que andaba por allí también tirando unos vitazos. Vamos a ver quién está. Quién está on para tirarle una raid. Vamos a ver. Actualizamos por acá. Hay mucha gente, mucha gente. Vamos a ver si hay alguien. Gracias a ti por tu gran contenido. Gracias, Game. No sé cómo decirte. Game Dead. O Game, no sé si te, no te molesta. Para los amigos Game, dijo, Muchas gracias, en serio, hoy salió medio cruzado el stream, por todo eso. Veníamos de unos lindos stream. Game nomás. Genio. Es más, hay un ranking mundial de streamers. Y subimos desde el último stream hasta ahora 4.000 lugares. Estamos en el 294.000 y pico. Redondeando. Nos vemos. Chao, William. Muchas gracias, William. Perdón por el consumo extra de datos. Luego que se cortó ahí. Vamos a buscar a ver a quién raideamos. ¿Saben a quién vamos a ir? Que estuvo hoy visitándonos por acá. No voy a bichar mucho más porque después me da cosa, porque hay mucha gente para hacer raid. Pero vamos a ir con Bigote, con Bigote Rod. No está jugando exactamente retro. ¿Qué le pasó al sonido del juego? ¿Se fue? Ah, no, llegó hasta ahí, creo, nomás, A ver. Llegó, sí. Sí, no sé. Ahora vamos a ir con Bigote, como les decía. Así, raid. Y él es. Bigote Rod 64 por el Nintendo 64, tenía un límite la música. Sí, no, nunca habíamos llegado hasta el límite. Nunca habíamos hablado tanto en esa parte. Vamos a hacer el cierre por acá y nos vamos todos con Bigote Rod. Hacer el aguante un ratito por allí. Muchas gracias, en serio, gente. El miércoles, 20 horas, Uruguay. Estamos en vivo, vía satélite y exclusiva.
Desde Bunker de Mundo 1 en San Carlos, Uruguay. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por todo. Chao.